Bienvenidos otra vez a Fuego TV. Estamos llegando a todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV. Estamos en la ciudad de Lima en el canal 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 23.1 de Cable Mundo en la ciudad de Cañete. Un saludo para toda mi gente de Cañete. Estamos en el 55 de Cable Cañete y en el 26 de Aventura TV. Estamos en el canal 30 de Best Cable, en el 792 de Cable Más. También quiero mandar un saludo a la gente de Piura Catacaos de Cable Norte TV que nos ve en el canal 70. Estamos en el Cablevisión One. Saludos para la gente de Pachitea que está en el canal 4.1. Estamos en todo el Perú gracias a la gran familia de Fuego TV por darse cita todos los martes y jueves a partir del mediodía con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales aquí en tecnología y negocios. Vamos a conversar con Lisette Chavarri. Ella es psicoterapeuta, fundadora de Alquimizarte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Juanjo, por la oportunidad, por la invitación y gracias a Fuego TV. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, cuéntanos, tú eres comunicadora, has estado mucho tiempo vinculada al mundo del teatro, los títeres, el clown, ¿no? Siempre vinculada con los niños, ¿no? Y ahora fundas un consultorio psicoterapéutico. Cuéntanos al respecto. Bueno, exactamente, soy comunicadora, sí, soy comunicadora primero de primera carrera, primera formación, y de ahí me dediqué al teatro, al clown. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina, estudiar psicoterapia, y yo quería ser psicoterapeuta, ¿no? Después de ser comunicadora. Y bueno, estudié psicoterapia, adolescentes, adultos, niños, sí, en Argentina, y dije, si quiero ser psicoterapeuta, tengo que estudiar psicología, porque si no sería una farsante, ¿no? Entonces estudié un pregrado en psicología y me pareció bonito como que fusionar todo esto que has dicho, ¿no? El teatro, la psicología y las comunicaciones y el clown también. Claro que Así. sí, ¿no? Y además, más allá también del tema psicoterapéutico, las habilidades de comunicación cada vez son más importantes, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? Como se dicen, el desarrollo de esa destreza. Yo justamente estaba conversando aquí con la gente y yo le mencionaba, cuando yo era estudiante de otra carrera, no podía hablar en público, ¿no? Y no fue hasta que me metí a un taller de clown donde pude desarrollar habilidades de comunicación. Y mira, ahora estoy conduciendo un programa de televisión y bueno, he estudiado contigo también comunicaciones. Somos de la Facultad de Comunicaciones de la San Martín. Y bueno, y tú has seguido con el tema de la psicología. Me parece sumamente interesante y que lo puedas mezclar con todo este tema de las artes, ¿no? El Claro. teatro, Tú ¿no? sabes que yo no di el examen de titulación en comunicaciones porque me da miedo el oral, ¿no? Me da miedo poder sustentar un examen oral y no fui mala alumna, ¿no? Estuvimos en el tercio estudiantil, fuimos representantes, pero el clown sí me ayudó mucho también a mí y bueno, ahora capacito en clown de hospital, capacito en habilidades sociales, en autoestima para adolescentes y adultos también, y niños, ¿no? Lo que tiene de rico el clown es que te conecta con lo espontáneo. Y es como un mundo paralelo, ¿no? Porque en el otro mundo tienes que aparentar ser perfecto, pero no somos perfectos, ¿no? Entonces, lo que hace el clown es aceptar esa imperfección, que no somos nada perfectos y que siempre nos estamos equivocando. En las formaciones de clown te dicen, el clown es una persona muy torpe, muy tonta, porque siempre se está equivocando, pero lo acepta, ¿no? Una vez me acuerdo que en una capacitación dije, el clown es muy torpe, muy tonto. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Pero en realidad es así, como el Chavo era un gran clown, ¿no? Es un gran clown, porque te conecta con él. Soy así y qué importa. Soy así y lo acepto. Me equivoco y lo acepto. Fracaso y lo acepto, ¿no? Y eso es algo que en realidad en el mundo actual es importante con este tema de la competitividad,
¿no? Y a los chicos desde muy niños ya los empiezan a hacer competir, ¿no? Y manejar este tema del fracaso también es duro, ¿no? Es duro y hay que manejarlo. También requiere también de un análisis, de una reflexión, los padres de familia, los jóvenes, cómo van creciendo, la adolescencia, el bullying, ¿no? Cómo se ha Así es. empoderado este concepto del bullying en los 80s, en los 90s, de los colegios. No sé si seguirá siendo así, pero el bullying era un deporte, ¿no? O sea, era Así es. molestar al más débil, ¿no? O a la más débil, y eso ha marcado muchos caracteres de la gente, la personalidad de las personas Claro. han sido tocadas por estas experiencias, ¿no? Que tienen que ver pues con la falta de autoestima, ¿no? Y eso es lo que ofrece Alquimizarte. Así es increíble cómo una palabra puede hacer que alguien llegue a querer autolesionarse o hasta el borde del suicidio, ¿no? Que es un tema muy delicado, pero gracias al bullying, o bueno, por el bullying, ¿no? Por ofender. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos y cualquier cosa, cualquier palabra que pueda venir, sobre todo en los niños, en la etapa escolar, duele mucho, ¿no? Entonces hay un sentimiento de no valorarse. Esto hacemos en Alquimizarte, bueno, hacemos laboratorios de clown, talleres de clown y psicoterapia, aparte de psicoterapias individuales y talleres de distinta índole psicoterapéutica, ¿no? Claro que Pero. sí, claro que sí. La psicoterapia es muy importante, sobre todo los niños que están en un proceso y adolescentes también en un proceso de reinserción a la modalidad presencial de los colegios. Se habla mucho de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo cerca de dos colegios que han estado vacíos durante mucho tiempo, ¿no? Hay gente que ha tenido una experiencia, seguro no ha sido muy grato, ¿no? Aunque también han aparecido nuevas formas como las herramientas digitales que han permitido, pues, que las cosas se generen un nuevo entorno. Entonces, cuéntanos un poquito, Alquimizarte da asesoría presencial, tienen es en línea. Cuéntanos un poco con quiénes has estado trabajando. Bueno, Alquimizarte sí es un espacio, tiene un consultorio. Sin embargo, por pandemia, por protocolos de la Asociación de Psicología, se están dando terapias y talleres virtuales por ahora. En cualquier momento aperturamos presencial, ¿sí? Nos hemos tenido que adaptar también, porque antes la mayoría de personas no querían la opción virtual antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, todos tuvimos que ir a la virtualidad, ¿no? Estamos pensando también poder hacerlo en algún parque, en algunos talleres, porque cuando hacemos laboratorios son días intensos para adultos. A mí me parece rico que el adulto se pueda conectar con esta parte del juego, ¿no? Esta parte espontánea de volver a jugar. Hay muchos que no vuelven a jugar y cuando lo hacen hasta se emocionan tanto, les recuerdan muchas cosas y no es todo risa, ¿no? También hay mucha profundidad de llanto, de recuerdos de infancia, de heridas de niño interior, de niño herido, ¿no? Entonces, estamos viendo poder hacerlo presencial ya, pero hemos Claro. estado en pandemia así, full talleres, ¿no? Por virtual, por medio virtual, que sí Claro. ha salido bien. Claro que sí. Lisset Chavarri es psicoterapeuta y ha fundado Alquimizarte, es un consultorio psicológico. Atención, tanta necesidad que tenemos de mantener la tranquilidad, el autocontrol, la inteligencia emocional, ¿no? Y no solo para los niños, adolescentes, jóvenes, universitarios también se frustran. Las parejas, atención, ¿no? Este tema de la pandemia, el encierro, también ha generado también alguna serie de conflictos, Ay, circunstancias, ¿no? Entonces, totalmente. es importantísimo que tener en cuenta esto, la salud mental en el Perú, tanto que se requiere. Estamos en un tiempo de crisis social, económica, política. La gente no sabe, también los padres también, las cuentas por pagar. Tantas cosas que generan un estrés enorme, ¿no? Y para eso yo creo que Alquimizarte es una alternativa, ¿no? En el Perú, ¿no? El lema de Alquimizarte es descubre tu magia interior, ¿no? Ajá. Porque creo que cada uno tiene su propia cajita, su propia respuesta y su propia magia. No es lo mismo lo que le sirve a Juan que lo que le sirve a María, ¿no? No es, ah, les pasa algo parecido, ¿no? Problemas de pareja.
ya, esta es la respuesta, esta es la solución, este es este libro. No, porque todos somos distintos, todos pensamos distinto, ¿no? Todos tenemos percepciones distintas. Entonces, lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Y la idea, bueno, en el espacio de Alquimizarte es eso, descubrir y desarrollar el arte de descubrir tu magia interior, ¿no? O sea, buscar tu propia respuesta. No ir para que te digan qué hacer, sino que con una ayuda poder guiarte para que puedas ver la luz en esa oscuridad. Claro que sí. Muy importante es la salud mental en el país, así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por favor, con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, a esta cámara, ¿no? Puedas mandar un saludo a toda la gente de Fuego TV, nos está viendo todo el país, e invítalos a que te contacten con Alquimizarte, en donde, redes sociales, algún teléfono, página web, es el momento, por favor, a esta cámara. Bueno, un saludo a todos los presentes de Fuego TV, que nos conecta, ¿no? Nos une como peruanos, y pueden buscar las redes en Facebook, Alquimizarte, Psicoterapia y Psicología, y en Instagram, Alquimizarte Psicoterapia. Claro que sí, felicitaciones, Lizeth, por tu emprendimiento, ¿no? Yo sé del gran trabajo que realizas, y bueno, ojalá para toda la gente que lo requiera, ¿no? En todo el país, Alquimizarte, ¿no? Liderando Lizeth Chavarri, psicoterapeuta, comunicadora, artista, ¿no? Performer también, clown, ¿no? Y tantas cosas más, y que van a seguir viniendo. No quisiera terminar este bloque sin agradecer a la gente de Frumas. Recomiendo este producto Frumas, que se vende en todo Lima, y sígalo en sus redes como Frumas Perú. Frumas Perú, ¿no? Es un producto libre de octógonos. Atención, este producto es buenazo, así que muchas gracias a Frumas, ¿no? Por estar aquí. Y bueno, se los recomiendo, diferentes sabores y libre de octógonos. Muchas gracias, Lizeth, por tu participación. Gracias, Juanjo.